sus escuelas unitarias. Es decir, el papel que jugó el Grupo Escolar Cervantes fue un papel de intermediario entre la renovación pedagógica europea y las escuelas rurales o las escuelas de las pequeñas ciudades españolas. Se pudo hacer esto porque el Grupo Escolar Cervantes tiene algo que no tenían otras escuelas públicas, y es que pudo seleccionar a su profesorado. Los maestros y maestras del Grupo Escolar Cervantes eran profesionales que ya habían pasado unas oposiciones, que formaban parte del funcionariado de la escuela pública, de la Escuela Nacional, pero que fueron seleccionados después de concursos donde practicaron en el Cervantes y se vio que tenían un ideal común, es decir, que todos ellos compartían una forma de ver la escuela muy parecida. Otra característica de este grupo de profesores es que, aunque la escuela, el Grupo Escolar Cervantes, es una escuela masculina, pero desde el principio hay varias maestras. Es la única escuela de niños de España que tiene profesorado femenino que van a dar clases. Y esto es muy curioso, porque al final las maestras llegaron a ser una parte muy importante del centro, quizás la más importante.